Asambleísta Enrique Herrería. Gracias, señor presidente. Hace algunos meses estuvo en el Ecuador la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, socialista, probada, teórica y además perseguida por un gobierno fascista, ella y sus familiares. Y cuando vino al Ecuador, vino como una embajadora de buena voluntad, no del gobierno chileno, sino del Estado chileno, representado en aquel momento como hasta ahora para un político de derecha, Piñera, que actualmente tiene muchas coincidencias con el presidente del Ecuador, Rafael Correa. El día que hizo su intervención, le escuché decir que venía a invitar a los empresarios ecuatorianos a que inviertan en Chile, con un argumento extraordinario. Decía ella, Chile tiene 16 millones de habitantes. Si podemos poner, en el mejor de los casos, 16 millones de consumidores. Pero como tenemos, decía Michelle Bachelet, señor presidente, como tenemos 69 tratados comerciales con el mundo, nosotros le garantizamos a ustedes un universo de consumidores superior a 2.000 millones de habitantes. ¡Qué gran cosa, por supuesto! Porque esos chilenos que están viviendo ahí en esa república tienen aseguradas sus fuentes de trabajo. Chile está a punto de ingresar al primer mundo. Chile está a punto de eliminar el subempleo. Chile es una nación que tiene estadísticas en medicina, en natalidad, en mortalidad y morbilidad infantil de las más bajas del mundo. Y tiene un desarrollo en la educación y produce tecnología gracias precisamente a que tiene firmado cerca de 70 tratados comerciales con todo tipo de naciones del mundo, sin importar la ideología de estos gobiernos. Pero ahora aquí he visto y he leído el informe en el cual se señala que en el pasado, por culpa de los anteriores gobiernos, se hizo deplorable la organicidad jurisdiccional del Ecuador, lo que obligó a que haya una resignación de soberanía que ahora se ha recuperado con la Revolución Ciudadana y con la Constitución de Montecristi. En este momento se están reafirmando los asambleístas de Alianza País en lo que ha sostenido ha sido el discurso del presidente Rafael Correa. Es buena hora porque por lo menos ahí vemos alguna coherencia en estas desafortunadas decisiones del bloque de Alianza País. Pero si esto es así, si existe coherencia, yo estoy seguro que el doctor Fernando Bustamante, el doctor Casinelli y otros colegas de Alianza País lo van a llamar en pocos días o semanas a juicio político al actual ministro de Finanzas del gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué razón ellos están obligados a llamarlos a juicio político este señor, a la cual, por supuesto, algunos de los asambleístas de oposición nos vamos a sumar con todo gusto y vamos a aportar argumentos adicionales a los que con toda certeza ellos van a promover? Fíjense ustedes que en el propio informe de la Comisión se reproduce textualmente el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, que dice que no se podrá celebrar tratados o instrumentos. Conjunción, o instrumentos. ¿Qué son los instrumentos según el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Y un instrumento jurídico procesal de carácter universal
que es nuestro Código de Procedimiento Civil, que no hace sino recoger las disposiciones de todos los códigos adjetivos del mundo. Dice que los instrumentos son públicos y privados. Son instrumentos públicos los que han sido validados por funcionarios competentes y son instrumentos privados los que son suscritos en las partes, sin necesidad de la convalidación de una autoridad competente. Y esos instrumentos públicos o privados pueden ser de carácter nacional o internacional. En este caso, frente a la norma constitucional, el contrato que intentando camuflar su condición de instrumento internacional, el ministro de Finanzas lo suscribió, está inobservando la disposición constitucional que prohíbe la suscripción de tratados o instrumentos en los cuales el Estado ecuatoriano reside la soberanía de la que habla Alianza País en procura de una jurisdicción arbitral internacional. En sesión anterior hemos manifestado de que ese convenio no solamente que fija para la discrepancia de fondo, la Corte de Arbitraje de Londres, que tiene ya cerca de 100 años de existencia y que por cierto es de mucho prestigio, pero para las discrepancias que hacen relación a flujo de caja, fija la ciudad de Beijing, las cortes de Beijing y la legislación china. Por lo tanto, es incomprensible que mientras los asambleístas de Alianza País persisten en destruir las relaciones comerciales de Ecuador con el mundo entero, el ministro de Finanzas, por ignorancia o por picardía, está suscribiendo un tratado o, como dice aquí, o instrumento internacional en la cual se fija la competencia en caso de discrepancias o en la Corte de Londres o en la ciudad de Beijing bajo los juzgados chinos. Pero quiero aclarar algo adicionalmente. En el Código de las Finanzas Públicas, previendo que el ministro había cometido un delito, además de las implicaciones que tiene de ser llamado a juicio político, un delito, quisieron conectar la infracción del ministro y pusieron ahí una disposición que el Procurador General del Estado, este inefable personaje, el Procurador General del Estado, sin que tenga atribuciones fijadas por la ley correspondiente ni por la Constitución, podía él, por sí ante sí, promover arbitrajes internacionales. Pero quiero aquí referirme a la sección gramatical que está en el párrafo tercero del artículo 422 de la Constitución, cuando dice que en el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales. Ese promoverá significa que una vez que está suscrito el contrato y se ha producido la discrepancia, recién ahí el Estado ecuatoriano, me imagino que por parte del procurador van a querer dar a entender, recién ahí puede proponer el arbitraje internacional. Pero ese arbitraje internacional no puede estar estipulado ni en el instrumento, llámese contrato o llámese tratado. Por lo tanto, están intentando darles vuelta para salvar responsabilidades. Nosotros estamos en un proceso intenso de investigación sobre este préstamo de los chinos. Le queda un minuto. Acabo en un minuto, señor presidente, que ya lo dijimos la vez anterior, 1.000 millones de dólares pagaderos a 4 años plazo, 6.5 de interés y un punto adicional que tenemos que averiguar en qué bolsillo se está quedando y en ese propósito estamos de averiguar. Por eso aprovecho la oportunidad para decirle a un distinguido asambleísta de oposición, al doctor Luis Morales, que preside la Comisión de Participación Ciudadana, que ya algunos asambleístas tenemos ahí presentada la denuncia correspondiente
y por lo tanto reitero mi pedido, y me imagino que lo van a hacer los otros señores asambleístas, para que convoque al ministro de Finanzas para que venga a decirnos a los asambleístas por qué razón rompió la Constitución ecuatoriana, cuyo gestor fue su jefe, Rafael Correa. Gracias, señor presidente.